Saludos cordiales a todos nuestros amigos que nos miran de las diferentes partes del mundo. Hoy me encuentro con la señorita Abigail. Voy a salir haciendo hoy de una limpia, un masaje, una limpia muy energética para sacarle todas las malas energías y llenarle de energía positiva, energía buena para el buen vivir. Voy a comenzar, como siempre, mis amigos, con las plantitas que son aromáticas, hay plantitas silvestres, plantitas ornamentales también que hemos elegido hoy para realizar la limpia. Son plantitas que tienen un aroma muy agradable y ella con su aroma nos ayuda a que la persona vaya sintiendo relajadita, también nos ayuda a encontrar toda esa armonía, esa paz para el bienestar de nosotros. Aperciba mi niña, por favor. En nombre de Papito Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. En nombre de Papito Dios, voy a hacer esta limpia, confiando que es de sacar todas esas malas energías, toda esa mala vibra, toda esa energía negativa de esta persona. Percibo, mi amor. El aroma de las plantitas nos irá ayudando a encontrar toda esa armonía, esa paz para el bienestar de cada uno de nosotros. Hoy me encuentro aquí en este lugar muy bonito realizando la limpia, donde también estamos rodeadas de muchas plantitas, de toda nuestra naturaleza, que también nos ayudan a absorber toda esa mala energía, a descargarnos del estrés. Vamos a ir expulsando toda esa energía, descargando toda esa energía negativa para ir absorbiendo esa energía buena, esa energía positiva de todas esas plantitas, de todo ese entorno que nos rodea, que son nuestras plantitas vivas. Ellas tienen el poder para ayudarnos en la sanación.
masajeando de una manera muy suave para ir quitando toda esa mala energía y sacar el estrés que nos cargamos en nuestro diario vivir. Amigos, de esta manera hemos concluido la limpia con el monte. A continuación también estaré haciendo un masajecito. Voy a esparcir todas estas florcitas que nos ayuden como para armonizar todo nuestro ambiente para realizar nuestro masaje. Voy a recoger el cabellito de la niña para que sea un poco más fácil no jalar el cabellito al rato de darle el masaje en el cuellito. Voy a utilizar un poquito de aceite, el aceitito de almendras, que es muy bueno para humectar nuestra piel y que nos ayuda también para que al momento del masaje sienta una relajación la niña. Y esparcir todo en mis manos. Y para poder absorber toda esa buena energía de toda esa naturaleza, de todo nuestro entorno donde nos encontramos, para poder transmitir a la niña a través de mis manos. Ir sacando todo ese estrés que nos cargamos. Es por eso que a veces nos sentimos como decaídos, una pesadez del cuerpo. Tenemos el dolor de esta partecita, de toda esta partecita, es cuando estamos cargados del estrés, mis amigos. Es muy también recomendable sobar esta partecita de aquí con nuestros dos deditos. Ir haciendo de una forma, apretando de una manera muy suave. Eso nos ayuda a eliminar cuando estamos a veces con el dolor de cabeza. Es muy bueno ir sobando de unos 2 a unos 3 minutitos. Justo aquí al terminar este huesito, en esta partecita de aquí. Son puntos estratégicos donde son muy beneficiosos del masaje. Entonces a veces cuando estamos con el dolor de cabeza, hacer un masaje de esta manera con la yema de nuestros deditos nos va a calmar ese dolor intenso de la cabecita. Voy haciendo con las yemitas de mis manos de manera circular en toda nuestra parte de esa de nuestra unión de nuestra cabecita con nuestra columna vertebral. Ya que este es el lugar donde se carga toda esa mala energía, toda esa pesadez, ese estrés que absorbemos de nuestro entorno, del medio ambiente donde vivimos. Y a veces también los aparatos electrónicos, las redes wifi, todo eso son lo que con esa energía nos cargamos. Por eso es que sentimos mucho estrés, sentimos esa pesadez. Estar mucho tiempo en las pantallas también es muy malo porque nos estresa peor. Nos altera nuestros nervios, todo nuestro sistema nervioso. Toco la yemita de mis dedos nomás toda esta partecita para ir relajando, mis amigos. De una manera muy suave. Le dando apretoncitos de una manera suave para ir relajando todos nuestros tendoncitos, nuestras venitas.
todos nuestros hombritos, porque esta también es el lugar donde se nos carga todo ese estrés y estamos como sintiéndonos pesados, cansados. Dejar un poquito sus manos. De una manera muy suave para ir relajando, ya que todo nuestro cuerpo en sí está unido mediante nuestros tendones y todo. Ya es el dolor de la columnita, al masajear nuestro cuello también nos pasa, nos alivia esos dolores. Voy a estar masajeando nuestro cuerito cabelludo, nuestro cabellito. De una manera circular, la yemita de nuestros dedos, es muy recomendable también masajear toda la parte de nuestras sienes, ya que es nuestra parte débil, nuestra parte por donde ingresan también todas esas malas energías, todo ese estrés a nuestro cuerpo. Delante hacia atrás, masajes suaves con las yemitas de nuestros dedos en el cuero cabelludo para ir liberando todo ese estrés y relajando nuestros nervios. Así vamos a hacer varias repeticiones de una manera muy suave. Cosa que el mensaje sea placentero para la señorita. Jugar con nuestro cabellito y dejar que nuestro hermano el viento se lleve todas esas malas energías, ya que está acompañándonos hoy día él. De esta manera, unos jaloncitos suaves también vamos aliviando y vamos relajando nuestro cuero cabelludo de una manera suave que no le produce dolor.
Vamos a tratar de hacer toda nuestra cabecita. Unos jaloncitos muy suaves para ir relajando. También voy a salir sacando unos 3 orcitos nada más en esta ocasión, por lo que ya hice los jaloncitos del cabello. Solo le voy a estar sacando unos 3 orcitos a la niña. Voy a sacar de aquí de nuestra coronita. Nada más, como le dije a mis amigos, no voy a sacar más. Lisa, también voy a pedir a la niña que se pare, párese, mi amor. Y vamos a estirar nuestros bracitos, vamos a expulsar toda esa energía negativa, ya que nos encontramos en este lugar maravilloso, donde nos acompaña nuestro hermano el viento, y vamos a pedir que él sea el que se lleve todas esas malas energías y traiga esa buena energía, esa energía positiva para nosotros. Eso es, mi amor. Bueno, mis amigos, de esta manera hemos terminado. Espero que les guste, que hayan mirado nuestro video. Suscríbanse a nuestro canal y apóyennos. Muchas gracias, mis amigos.